Neurobiología de las emociones. ¿Cómo la neurobiología de nuestras emociones se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Conozcan a Juanito. Tiene 22 años, hace poco se graduó de la universidad y actualmente hace una pasantía en una empresa. Está comprometido con Juliana. Ahí viene. Hola, Juliana. Ellos viven juntos en un apartamento en Bogotá. Se conocen desde hace 6 años y se quieren mucho desde entonces. Juanito y Juliana tienen un perro, Tango, un Weimaraner de 5 años muy juguetón. Ahora vamos a ver qué pasa con Juanito en un día normal de la semana y cómo sus acciones y emociones afectan su cuerpo y su cerebro. Como es de costumbre, su alarma suena a las 6 de la mañana. Juanito despierta enfadado, fastidiado y un poco somnoliento, porque es de esos a quienes les gusta dormir hasta tarde. En su cerebro, esto es lo que pasa. Su cerebro recibe el estímulo auditivo de la alarma, y en su sistema límbico, la amígdala y el hipotálamo reciben la información y mandan una señal a Juanito para que se sienta enfadado. Todo de manera inconsciente. Su amígdala primero identifica el estímulo emocional y crea la respuesta de enfado de Juanito y regula su influencia en el cuerpo. Después de levantarse, Juanito ve a su perro, Tango, y siente una gran alegría al escuchar y acariciar a su perrito. Su sistema límbico manda una señal completamente diferente, en la cual también la amígdala, el hipocampo, la corteza del cíngulo, actúan para que se sienta feliz. El cerebro también emite diferentes señales cuyo lugar depende del estímulo recibido y la parte del cerebro que lo procesa. Alfa, que es conocido como la onda de relajación, muestra mucha actividad cerebral cuando Juanito está feliz en la parte de atrás del cerebro y al lado del mismo. Beta, conocido como la onda de concentración, muestra actividad en la parte de atrás del cerebro cuando Juanito se siente feliz. Teta, demuestra que Juanito se siente casi soñando despierto, y cómo procesa los sonidos de Tango en donde se ve la señal. Juanito decide desayunar antes de bañarse, y como es su desayuno favorito. Al sentarse a comer, Juanito se da cuenta que va un poco tarde para el trabajo, y se siente un poco ansioso y nervioso, así que su hipotálamo manda ciertas señales a su cuerpo para que se acelere el corazón y sus manos suden un poco. La señal beta se activa cuando Juanito come su comida favorita y hay actividad en el lado izquierdo del cerebro. Ahora, Juanito se va a bañar y se mete en la tina llena de agua caliente. Su cerebro está en un estado de relajación máxima, por lo cual la señal alfa se incrementa y se manifiesta en casi todo el cerebro, especialmente en la parte de atrás. De igual manera, se incrementa el flujo de sangre en el núcleo ventromedial del hipotálamo, que lo hace sentir calmado y tranquilo. Juanito sale en su moto hacia el trabajo, y después de pensar que la iba a estar libre, encuentra un tráfico impresionante. Normalmente, de su casa a su trabajo hay 15 minutos, y ya lleva más de 40 minutos en el trancón tratando de llegar. Juanito se siente fastidiado y enfadado. En su cerebro se incrementa la actividad en la ínsula, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo, haciendo que Juanito se sienta de esta manera. Al llegar al trabajo, Juanito recuerda que debe hacer una exposición enfrente de sus compañeros y se siente ansioso por tener que exponer ante todos ellos. En su cerebro, la señal beta incrementa en el lóbulo frontal derecho y su concentración es máxima. Su sistema límbico trata de regular la emoción para que Juanito logre terminar su exposición adecuadamente. Juanito termina su jornada de trabajo y vuelve a subir a la moto para ir al gimnasio. Manejando hacia su destino, no encuentra tráfico y su canción favorita está sonando en su celular. Él se siente feliz y relajado. El estímulo hace que la mitad del hipocampo y la corteza del cíngulo actúen para que se sienta feliz. Y el estímulo auditivo aumenta la señal alfa en la zona frontal derecha de su cerebro, beta en la zona occipital y frontal de izquierda. Además, su relajación hace que alfa incremente aún más. Juanito llega al gimnasio y empieza su rutina de ejercicio. Su cerebro reconoce la situación como una situación de estrés debido al incremento en su ritmo cardíaco y libera una proteína llamada BDNF, la cual tiene un efecto para proteger y reparar las neuronas, lo cual hace sentir como nuevo y eventualmente feliz. Además, al mismo tiempo, el cerebro libera endorfinas, que son las que minimizan el malestar del ejercicio y crean esa sensación de euforia. Todo esto regulado por el sistema límbico. Durante su rutina de ejercicios, ocurre un accidente.
Al encontrarse en esta situación, el cerebro de Juanito activa la corteza sensorial en el tálamo, que inicia la secreción de adrenalina, norepinefrina y hormonas catecolaminas, que aumentan la capacidad de alerta en Juanito e inician las reacciones en el cuerpo como aumentos de la frecuencia cardíaca y la respiración, constricción de los vasos sanguíneos y que los músculos se contraigan. Esto es llamado la reacción de lucha o huida. En esta situación, Juanito decide correr y escapa del atleta antes de que lo atrape. Juanito vuelve a casa, y al llegar, Juliana, su prometida, lo viene a saludar, y al verla, Juanito se siente enamorado y muy feliz. Su amígdala, mientras tanto, secreta dopamina, norepinefrina, feniletiamina y GABA. Todas estas hacen que sienta sensación de amor, euforia, pérdida del apetito y esa adictiva sensación de placer. Y finalmente, Juanito se acuesta en su cama de nuevo y justo antes de dormir se siente relajado, feliz y somnoliento. Su sistema límbico se relaja y la señal alfa incrementa en la parte de atrás de su cerebro y beta desaparece paulatinamente. Cuando Juanito se duerme, la señal delta aparece y cae en un estado de sueño profundo.